grande. ¿Dónde está la mayonesa? ¿Para qué quieres mayonesa? Voy a comer pan con mayonesa y un poquito de tapatío. Please, más un poquito. Ya te dije que no, hija. ¡Mami! Mira, ¿y ni pusiste una toallita o algo? ¿Sabes las cosas que pasan aquí? Tu tío Juan se viene y se echa arriba de esta cosa. Ok, eso es muy TMI, pero la mayonesa, mami. Sí. No, hija. Please, mami. No, hija. Nomás un poquito. Ok, poquito. La tuve que esconder. Ya ves, mira. La tuve que esconder para que no te la comas toda. Y aquí no va a estar next time. Ahí no va a estar. No me siento bien con todo lo que está pasando entre Victoria y Adriana. Creo que tengo que hacer mi parte. Oh, my God, ayúdame. Que todo vaya bien. Que ella acepte. Quiero ser pacificadora. Hola. Hola, Adriana. Hola, Rosy, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Ah, muy bien, gracias, aquí. Bueno, te voy a decir así a la brava. Yo sé que no te iba a pedir que sí podías ver a Victoria otra vez, pero pues mi corazón no me deja, no tengo tranquilidad y pensé que tal vez, si, no sé, podrías darle la oportunidad por lo menos de escucharla, de hablar con ella o tú decirle o... Es que mira, le estamos haciendo una fiesta a Estela y ¿cómo van a estar peleadas? Ay, Rosy, tan bella. ¿Le están haciendo una fiesta a Estela? Sí, de la quince... ¿Te acuerdas de los ochentas? Pues que según ella va a ser quinceañera, yo le dije, y vamos a hacer una fiesta de ochentas, pero yo quisiera que tú y ella se arreglaran antes. No estoy lista para hablar con ella, siento... No sé qué decirte en este momento. No me quiero hacer la interesante, ni mucho menos, pero quiero pensarlo un poquito. Ok. Ya con eso ya hay esperanza. Lo tomo como una victoria pequeña. Claro que sí. Ok. Claro que sí. Gracias, Adriana, por todo. Gracias por escucharme. Perfecto. All right, que estés bien. Ok, bye. Gracias. Estoy un poco preocupada porque vamos a invitar a todas las chicas. Pero bueno. Voy a tener fe de que van a ser respetuosas y maduras al celebrar a Estela. ¿Así, mami? ¡Hija! ¡Hello! Hi, mami, ¡hija! ¡No, ven para acá! Te ¿cómo amo. Que I love you? ¡No, te no amo, me ames nada! Mejor, mami, del mundo. Vamos a hacer una hora de cardio juntas, Casey. Adriana está matando mis ilusiones, pero le voy a dar un poco de tiempo. Tal vez la piense y cambie de opinión. No voy a perder las esperanzas.